Este video ha sido auspiciado por DeVir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy, gracias a DeVir Américas, hago un rápido recorrido por Gretchins. Este es un juego de Roberto Fraga y Johan Lemonnier y está ambientado en el universo de Warhammer 40.000. Este no es un juego de miniaturas como los clásicos juegos de Warhammer, sino más bien es un juego de carreras. Y no es un juego de carreras clásico en el que tiras los dados y tienes que ganar avanzando lo que te digan los dados. Este es un juego en el que vas construyendo el terreno en el que vas avanzando. El terreno va cambiando constantemente y conforme te vayas moviendo dentro de ese terreno vas a tener ciertos efectos. Y además, obviamente, entre los jugadores podrán atacarse. Es algo parecido a Mario Kart o alguno de esos juegos de video. Pero esa es la idea de este juego. Es un juego en el que hay mucha interacción entre los jugadores y sobre todo es muy caótico, ¿no? Hay dados de por medio, eso sí, porque hay efectos que se aplican solo con los dados. Y las cartas las utilizas, pero no puedes ver realmente cómo las estás utilizando. Es algo bien, bien gracioso que lo voy a explicar ya en el detalle del juego. Pero las cartas no las controlas directamente. Entonces es bastante caótico, pero también es bastante divertido, ¿no? Porque hay mucha interacción. Estás evitando que se escape algún jugador que se aleje mucho y estás tratando de tumbarte, ¿no? El juego me ha gustado mucho. Lo he jugado, como siempre, en familia. Ha funcionado perfectamente. Y te mata de la risa gritando ¡guau! Porque tienes que gritar ¡guau! Cada vez que te salieron los dados que necesitabas. Bueno, sin más detalle, vamos a ver qué contiene la caja y un poco las reglas. Acompáñame con el recorrido. Bueno, como siempre, empezamos con los componentes. La caja es bastante llamativa, con el diseño en color naranja y con un Gretchins ahí en la carátula manejando su carrito, su buggy. Y aquí tenemos unos Gretchins atrás que están hasta con las armas ahí listos para disparar. Juego creado por Roberto Fraga y Johan Lemonnier. DeVir, Warhammer, con el universo de Warhammer 40.000. Autorizado por Games Workshop. Y aquí tenemos dibujo de los Gretchins también en los buggies. No sé si va a ver el detalle. Y está persiguiendo uno al otro. Eso es más o menos cómo se desarrolla la carrera. Y estos son uno de los animalitos que aparecen también en las cartas. El fuego, que es lo que va destruyendo tus carritos. Y los dados, que es el motor de este juego. Está en 4 idiomas, igual que los manuales. Y aquí la simbología clásica de la cantidad de jugadores y la edad mínima y el tiempo está hecha en relación al universo de Warhammer y los Gretchins, ¿no? Si ven ahí, dos jugadores son unos dos Gretchins. La edad, 8 años a más, 30 minutos. Vamos a ver qué es el contenido, que ya lo hemos adelantado un poco en nuestro unboxing. Viene con 4 manuales. En inglés, italiano, francés y... inglés, italiano, portugués y castellano, ¿no? Castellano. La verdad que el manual, es bastante grande y yo creo que le falta un poco de estructura porque está todo de corrido. Le tengo que dar un par de leídas para comprender bien, pero después de que lo comprendes se explica rapidísimo. No sé, el manual creo que se enreda mucho, es más fácil explicarlo, creo. Pero bueno, es lo que me ha parecido y sí, las ilustraciones son bien chéveres adentro también. ¿Qué más hay? Están los tableros de jugador que tienen un lado igual para todos los jugadores, sin ninguna habilidad especial, y al reverso tienen la habilidad de los clanes, que esto lo voy a explicar ya más adelante, pero cada uno de los jugadores tiene diferentes habilidades y puede utilizar los dados de habilidad de alguna forma diferente. Tenemos los 4 buggies, que son estos carritos de aquí que están tremendos. Han hecho una chambita bien buena, realmente no son solo lo único que se sale, y es ideal porque esto se tiene que sacar esta parte de cada carrito para intercambiarlas cuando juegas con más de 8 jugadores. Y todo lo demás permanece bien armado, bien sólido. No como otros otras miniaturas que se hacen a partir de troqueles. La verdad que está muy bueno eso. Bueno, y cada carrito tiene diferente logo de acuerdo a su facción para diferenciarlo. No solo es el color, sino también el loguito que viene acá adelante, ¿no? El símbolo que viene acá adelante. Todos los carritos son iguales con sus armas al costado. Este es el color rojo que viene con una especie de luna ahí. No sé, que también se ven los colores acá porque la cámara los cambia un poco. Y este es el verde. Aquí con la cabeza de algún bicho raro. Voy a cambiar el color un poco, creo. Esto es lo más bacán, de verdad que estos carritos se ven muy bien. Se ven bien, bien bacán, se siente. Aparte los tienes que poner acá en la pista y todo, es un vacilón. Son 12 dados, bastante grandes. Lo bacán de los dados es que están hechos en relieve. Tienen los símbolos en relieve, en bajo relieve. Eso es buenazo.
no sé, así se despinte un poco, igual siempre se va a notar el dibujo. No son como esos que vienen a veces con sticker o pintados, que es peor todavía y se sale todo. Bueno, los dados tienen 6 símbolos que en este momento detallo, ¿no? Este símbolo es el símbolo de ataque, con el que puedes atacar, o DACA si le llaman, pero con este es el que te permite atacar. Este símbolo te permite robar cartas, hasta 2 cartas. Las cartas son necesarias para poder hacer los ataques, nada más en el caso de los jugadores. Esta es la habilidad del clan, con esto puedes utilizarlo para activar la habilidad del clan. Se acuerdan que les mostré en los tableros tenían 2 lados, uno con sin ninguna habilidad y otro con la habilidad del clan. Bueno, la habilidad del clan se habilita solo con este símbolo. Este es el ojo de Morco. Con este símbolo tú puedes decirle a los jugadores que te indiquen la cantidad de cartas rojas que tienes. Ahora les voy a explicar para qué sirven las cartas rojas. Y esos serían todos los símbolos, ¿no? Los 6 símbolos diferentes. Bueno, girar a la derecha, bueno, girar a la izquierda, perdón, y girar a la derecha, que es este de aquí. Y esos son los 6 símbolos que vienen en el dado. ¿Qué más hay? Miren, 4 de estas fichas que están por un lado con los 4 colores básicos de los boogies. Y esto se pone en el tablero de cada jugador. Hay un espacio aquí para ponerlo en el tablero de cada jugador, de acuerdo al boogie que has escogido. O también tienen un lado de 2 colores, porque como les dije, tú puedes mezclar la parte delantera de tu boogie, de un boogie con otro boogie. Por ejemplo, aquí podría mezclar el azul con el verde. Le cambias la parte delantera. ¿Por qué? Porque cuando puedes jugar con 2 de estas cajas y tener hasta 8 jugadores, entonces necesitas obviamente no utilizar 2 veces los colores básicos, sino hacer estas combinaciones que aparecen acá. Finalmente están las fichas de fuego, que son las fichas que se le va poniendo a los buggies cuando son atacados o los ataques son efectivos o te falla algún arma, de repente también se te malogra tu carro y tu buggy se va incendiando, y esas fichas son las que van a marcar el nivel de daño que tiene tu buggy. Bueno, y finalmente lo más importante, que son las cartas, ¿no? Las cartas de terreno. Por un lado tienen el terreno y una simbología que voy a explicar más adelante con detalle. Y al reverso tiene también otros símbolos, que son el ataque, que está en color rojo. La falla, que es cuando el arma te falla, en color azul. Y finalmente la explosión, que es esta en color amarillo, ¿no? Tiene 3 símbolos diferentes, como pueden ver. Y también lo voy a explicar más adelante. Son 96 de estas cartas. El manual decía 95, pero no sé si se trata de un error del manual o que realmente me han vendido las cartas de forma diferente. Pero vienen 96 de estas cartas. Y estas son las cartas de cráter, que es cuando atacas el terreno y dejas un hueco y afecta al jugador que cae sobre esta parte del terreno. Estas cartas sí son por las 2 caras lo mismo. Está el símbolo del cráter y bueno, el efecto, que es perder 2 cartas, que lo voy a explicar también más adelante. Pero de estas cartas vienen 15, dice el manual, pero a mí me vinieron 14 y 96 de esta más bien en vez de 95. Pero bueno, esto es lo principal del juego, que son las cartas. Y ahora les explico algunos conceptos con más detalle. El juego es una carrera en la que estos buggies van compitiendo para ver quién llega vivo o completo al final de la carrera. El primer jugador que llegue al final de la carrera es el ganador. ¿Pero cuál es el final? Bueno, se van formando filas con estas cartas. Esta es la primera fila. Y sucesivamente, conforme van avanzando los jugadores, por ejemplo, avanza este buggy aquí, se va a ir completando el territorio, siempre de izquierda a derecha, con 3 cartas. Y habrá formándose parte ya de una segunda fila. Se mueve este jugador aquí, aplica los efectos de la carta, porque cada vez que un jugador va a una de las cartas, aplica los efectos. Y si puede seguirse moviendo, se seguirá moviendo. Y pone el territorio que está completado. Ahí ya tenemos la segunda fila. Conforme va avanzando la partida, los jugadores irán avanzando y se irá completando más el terreno. Siempre de izquierda a derecha, adelante hacia atrás, y ahí ya tendríamos la tercera fila, como les voy comentando. Pero durante los turnos también los jugadores podrán ir atacando a los demás jugadores, y esa es la parte graciosa del juego. Los jugadores entre ellos comenzarán a atacarse y a lanzarse, a hacerse daño, y eso se irá marcando con las fichas de fuego. Finalmente, cuando un jugador acumule 3 de estas fichas de fuego, perderá su turno y no podrá lanzar los dados ni podrá utilizar sus cartas durante una ronda, y eso lo retrasará. Esto llegará hasta la séptima fila. Si solo hay un buggy en el final de la carrera, gana el jugador que llegó a la séptima fila. Si hay más de un buggy, gana el jugador que tenga menos fichas de llamas, porque han sufrido todos varios daños. Y si sigue esa diferencia, bueno, ganará el jugador que tenga más cartas con el color rojo en el reverso, que son estas cartas de aquí. Pero ahora les explico para qué sirven este color de acá. Primero, algunos conceptos. En cada turno los jugadores pueden desplazarse
a uno de estos territorios. Podrán avanzar con la ayuda de los dados hacia uno de estos territorios. Pero una vez que aterrizan en ese territorio, tienen que aplicar los efectos de cada uno de los territorios. No todos los territorios tienen el mismo efecto, y les voy a explicar ahora uno por uno. En este territorio de aquí, contiene agua, es como una pequeña laguna, un charco. Aquí el jugador puede descartarse de una ficha de fuego. Si tu buggy aterriza en este territorio y tienes una ficha de fuego, podrás descartarte el fuego. En esta otra carta, que tiene la flecha hacia arriba, indica que si el buggy cae en este territorio y tiene otro dado de movimiento, podrá moverse, porque el camino está libre y puede continuar moviéndose. Es decir, acá podrías hacer llegar a este punto y nuevamente poderte volver a mover. Esta es la única tarjeta en la que puedes moverte dos veces seguidas. Siempre que caigas en cualquier otro tipo de tarjeta, tu movimiento se detiene y aplicas el efecto de la carta. Estas cartas, donde aparecen estos seres que se llaman garrapatos, te quitan cartas de tu mano. Todos los jugadores empezamos con unas cartas en la mano, que también lo voy a explicar después. Pero lo que hace esta carta es de que tú, si tú aterrizas aquí, vas a perder una carta de tu mano. A veces, lamentablemente, tienes que aterrizar en estas cartas y es que tienes que seguir avanzando. No hay otra forma de seguir avanzando porque no todas las cartas te van a seguir caminos libres. Entonces tienes que decidir a qué lado vas a ir. Esta carta se llama la carta de materiales desguazados ocultos. Es una carta donde se supone que bajo el terreno hay un auto que se ha accidentado y ha dejado partes de su carro o piezas útiles del buggy. Entonces, cuando nuestro buggy aterriza en esta carta, también se detiene. ¿Y qué significa esto? Bueno, esta carta lo que hace es que puedas coger del mazo. Nosotros vamos a tener un mazo de juego, que es este mazo completo de todas las cartas aquí acumulado. Y lo que puedes hacer con esta carta es robar tres cartas sin ver el reverso. ¿Por qué sin ver el reverso? Porque en el reverso están estos símbolos que les expliqué al inicio. El símbolo de ataque, de falla y de explosión. Estos símbolos no los podemos ver durante la partida y los cogemos sin ver. Después les explico con detalle cómo funciona esto. Esta carta, que tiene los mismos materiales, los restos de un buggy, pero no están bajo la arena como en el caso anterior, sino están a la vista. En este caso son los materiales desguazados. Si el buggy aterriza en esta carta, en este terreno, lo que hace es robar cartas, pero las puede robar viendo. Entonces los símbolos pueden variar, porque en algunos casos puedes robar una, dos, tres, hasta cuatro cartas. Y cuando está el ojo sin el tache, es que los puedes ver nada más. Son diferentes estas cartas, pero el efecto es el mismo. Acá recuperas tu mano, porque es la única forma de coger más cartas, es con estas cartas, con estos territorios de acá. No hay otra forma de coger más cartas. Y finalmente está este de tornado. ¿Cómo funciona este tornado? Bueno, si tú caes aquí en este territorio, lo que haces es robarle a los jugadores sus cartas. A cada jugador le robas una carta de la mano viendo su reverso, porque obviamente los jugadores tienen el reverso mostrándotelo, ¿no? Entonces le puedes robar a los jugadores eligiendo si escoges una carta. Obviamente vas a escoger una carta de ataque porque es la que te sirve. Entonces con este terreno puedes robarle cartas a los demás jugadores. Una regla adicional: en tu mano siempre tienes 5 cartas. No puedes tener más de 5 cartas. Y en cualquier momento que superes esa cantidad, estas cartas, perdón, se manejan de esta forma, siempre de esta forma. En cualquier momento que superes esa cantidad, debes descartar las cartas. No puedes tener en ningún momento más de 5 cartas. Menos si puedes tener incluso 0 cartas por los ataques y los problemas que te van a ir apareciendo. Bueno, y finalmente está la carta de cráter, que es una carta especial, que no está mezclada con todas las demás cartas, porque esta carta aparece solo cuando alguno de los buggies ha atacado el terreno, ha lanzado uno de sus proyectiles al terreno, le hace un hueco y lo que hace es cambiar cualquiera de las cartas que están aquí, según la que haya atacado, por una carta de cráter. ¿Qué hace la carta de cráter? Bueno, la carta de cráter, si un buggy cae dentro de esa carta, de ese territorio, tiene que descartar dos cartas de su mano. Entonces esto puede servir cuando tú sabes que un jugador se va a mover a una zona y ya tienes identificado que este jugador se va a mover aquí, puedes atacar el territorio y le cambias este camino libre por un cráter. Obviamente, si es que tu ataque no ha fallado, porque si falla tu ataque, puedes salir perjudicado tú. Bueno, viene aquí el jugador y tendría que descartar dos cartas. Y esos son todos los conceptos a partir de los territorios y los efectos que se reciben o se tienen, o las acciones que tienes que hacer en cuanto o en tanto te pongas sobre ese territorio. Vamos a hacer la disposición inicial de una partida de tres jugadores. A cada jugador se le ha dado un panel y se ha puesto las fichas
con el color de los buggies que han escogido. A cada un jugador se le ha entregado 3 dados. Y se ponen los buggies de forma aleatoria. Y se reparten tantas cartas como el número de buggies más 2. En este caso, como son 3 buggies, vamos a poner 5 cartas. Y este es el territorio, el terreno inicial por el que van a partir los jugadores. Y vamos a aprovechar para explicar la mecánica del lanzamiento de dados. Con todas las cartas de territorio se ha formado un mazo, que es con lo que hemos repartido, y se pone acá a un lado donde vamos a ir robando las cartas que necesitemos. Además, se hace un mazo especial con las cartas de cráter, que también les expliqué que eran el resultado de un ataque al territorio. Se separan las fichas de fuego y ya estamos listos para iniciar la partida. Lo primero es que cada jugador debe observar cómo va a avanzar y dónde se va a mover, ¿no? Los movimientos solo son diagonales, es decir, cada jugador solo se puede mover al frente, a la derecha, o al frente y a la izquierda. Es decir, este jugador, el verde, se podría mover aquí o aquí, en caso le saliera uno de los dados de movimiento, que son estos dados de aquí, el dado de movimiento a la derecha o movimiento a la izquierda. Entonces uno tiene que ir viendo qué es lo que le va a pasar, ¿no? En este caso el jugador podría ver de que va a caer a un territorio libre y podría moverse por segunda vez, ¿no? Esta flechita indica que puedes hacer un segundo movimiento. En cambio, si se mueve hacia la izquierda, no podría seguirse moviendo, pero ganaría una carta adicional y podría verla. Entonces, esto es lo primero que tiene que ver cada uno de los jugadores. Cada jugador ha recibido 5 cartas en su mano, y las 5 cartas que las recibe las tiene de esta forma. El jugador no puede ver el reverso de sus cartas. Este lado al jugador no le sirve de nada, absolutamente de nada. Simplemente es para saber, para contar cuántas cartas tiene, porque estas cartas y estos símbolos solo funcionan cuando el buggy cae sobre las cartas de territorio. Mientras tanto, en la mano las cartas tienen otra forma de funcionar. En el reverso, que yo como jugador no lo puedo ver, en el reverso salen los diferentes símbolos que sirven para los ataques. En este caso, a este jugador le han salido 3 ataques, que funcionan bien, o 3 ataques reales. Y acá hay 2 fallas. Estas fallas te perjudican cuando tú haces un ataque. Pero después le voy a explicar eso. Entonces, la regla inicial es de que todos los jugadores reciben cartas que no pueden ver su reverso. Entonces, todos los demás jugadores pueden ver tus cartas, pero tú no puedes ver tus cartas. Solo puedes ver esto, que prácticamente no te sirve nada, ¿no? Y siempre que juegues, vas a tener que escoger así, sin ver o sin saber. Pero hay algunas cosas que te pueden ayudar. Como les dije, hay un dado que te dice que puedes preguntarle a otro jugador cuántas cartas rojas tengo, porque las cartas rojas son las que te ayudan a atacar. Entonces, ¿cómo funciona el turno? Ya está todo dispuesto. Cada jugador coge sus dados y a la cuenta de 3 todos los jugadores van a tirar los dados a la vez y van a ir poniendo conforme le van saliendo los resultados, lo va a ir acomodando aquí, primero en el espacio que dice 1, después en el espacio que dice 2 y finalmente en el espacio que dice 3. Por ejemplo, yo voy a hacer el caso del color verde. Yo prefiero moverme a este lado derecho, entonces voy tirando los dados hasta que me salga el movimiento a la derecha, que hasta ahorita no. Ahí está, me sale el primero y lo voy poniendo aquí. Y sigo tirando y sigo tirando. Y continuamente todos los jugadores están tirando a la vez. Después quiero atacar porque he visto, bueno, que quiero atacar a otro jugador. Siempre te va a ser conveniente atacar. El juego es súper caótico. O sea, en verdad no esperen tener una súper estrategia. Basta con que más o menos quieras saber hacia dónde te quieres mover. Pero por lo demás, las cartas no las puedes ver, ¿no? Y es bastante caótico. Además de que los dados es bastante azaroso. Pero, o sea, de que divierte un montón, divierte porque puedes atacar a los demás jugadores. Entonces, el segundo resultado es el ataque. Y bueno, no, por último, decido primero ver cuántas, que alguien me diga cuántas cartas rojas tengo. Y finalmente escojo el ataque. El primer jugador que completa sus 3 dados grita ¡guaj! Así como dice acá, ¡guaj! Y lo que hace es, todos los jugadores, así hayan puesto 1 o 2 dados, todos los dados que tienen ya tirados o lanzados, simplemente los ponen en el orden que ellos quieran, pero sin volver a tirar. El primer jugador que completó, como les digo, es el que grita ¡guaj! Y detiene el lanzamiento de todos los demás jugadores. Todos los jugadores finalmente tienen que poner los dados como les salieron. En el caso de los paneles básicos, que son estos que estamos viendo y no el reverso que tienen las acciones especiales, este símbolo de acción especial, de dado especial, no les sirve para nada. Es como si fuera un dado en blanco. Entonces, en este caso, el jugador rojo no tiene otra opción. Y así podrían empezar a jugar. Vamos a ver cómo sería el turno del color verde. El color verde se mueve primero a la derecha. Entonces se mueve en diagonal al frente y a la derecha. Cuando se mueve
tiene que inmediatamente poner 3 cartas con nuevo territorio. Él se hubiera podido mover nuevamente, pero prefirió mejor preguntarle a alguien con esto cuántas cartas rojas tiene. Entonces lo que él hace es mostrar sus cartas a otro jugador y decirle, oye, ¿cuántas cartas rojas tengo? Y el jugador le dirá, tienes 3, tienes 2, ¿no? En este caso, podemos hacerlo para explicar, el jugador tiene 3 cartas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Entonces, ya hizo las dos acciones, se movió primero, dijo, preguntó cuántas cartas rojas tenía y ahora le toca atacar. Para atacar hay dos formas de atacar. Elijo primero a un jugador que esté aquí en el juego o puedo elegir un territorio. Entonces, vamos a ver este jugador. Vamos a atacar a un jugador. ¿Cómo funciona el ataque? Como yo no puedo ver mis cartas, simplemente elijo 2 cartas al azar y las pongo en la mesa y las volteo. Hay 3 diferentes tipos de resultados. Si me salen 2 cartas de color rojo, el ataque ha sido exitoso. Entonces inmediatamente le pongo una ficha de fuego a mi objetivo. Si me sale por lo menos una carta de color azul, he fallado y la ficha de fuego me la tengo que poner yo porque me falló el arma. Si entre las cartas me sale una explosión, descarto toda mi mano. Las cartas que me quedaron, las 3 cartas, las tengo que descartar. Y no me pondría esta ficha de fuego, pero sí perdería todas mis cartas porque me explosionó mi arma. Pero finalmente, si me sale de esas 2 cartas la explosión más la falla, descarto las 3 cartas que me quedaban y además me pongo una ficha de fuego. Y así funciona el ataque hacia un buggy. El ataque a un territorio funciona de la misma forma. En vez de elegir un buggy, elijo un territorio al cual atacar porque yo sé que ese buggy va a aterrizar en ese territorio y lanzo mis cartas. Si salen, cojo mis 2 cartas, la misma forma que atacando a un buggy. Si me salen 2 cartas de color rojo, mi ataque es exitoso y lo que hago es cambiar simplemente el territorio donde iban a ir y ponerles un territorio de cráter. Si me sale una falla, me pongo una ficha de fuego y si me sale la explosión, descarto toda mi mano. Y así funciona el ataque al territorio, ¿no? El ataque es la única forma en que utilizamos nuestra mano de cartas. No hay otra forma de utilizar nuestra mano de cartas. Si uno de los buggies en algún momento llega a tener 3 fichas de fuego, el jugador pierde su turno. Pero ¿cómo funciona? Si logra conseguir la tercera ficha de fuego mientras es su turno, descarta toda su mano y en el siguiente turno no podrá lanzar sus dados. Y si un jugador recibe las 3 fichas de fuego cuando todavía no ha sido su turno, simplemente todos sus dados lo descarta y en ese momento, en esa ronda, no tendrá su turno. En el siguiente turno recién podrá lanzar sus dados. Cuando un jugador que perdió su turno por fichas de fuego y le toca nuevamente lanzar después de que ya ha perdido su turno y descartó su mano, antes de lanzar sus dados, coge 2 fichas de fuego y las descarta de su buggy, quedándose solo con una. Descarta las 2 fichas de fuego y del mazo coge una carta sin ver, para poder tener una carta nueva en su mano, porque él al perder su turno se quedó sin ninguna carta. Y así funciona en línea general el juego. El primer jugador que llegue al final, a la séptima fila, gana la partida. Tienen que terminar que termine la ronda de todos. Tienen que esperar que termine la ronda de todos, perdón. Y el jugador, si hay un solo jugador en la séptima línea, es el ganador. Si hay 2 jugadores, el que tiene menos fichas de fuego es el ganador. Y si también hay un empate, ambos tienen 2 fichas de fuego, es el jugador que tiene más cartas de color rojo. Estas cartas de aquí, porque son las cartas que te dan el triunfo. Bueno, finalmente los tableros del jugador tienen en su reverso unas habilidades especiales que es para cada uno de los clanes. Y están descritas en el manual. Por ejemplo, esta carta te permite cambiar tu dado. Esta habilidad del clan te permite que lo conviertas simplemente después de que lo has puesto en el tablero. Lo puedes cambiar en un movimiento para zumbar hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo mismo con cualquiera de los
de los clanes. En este caso, el símbolo de clan para los GOF lo puedes cambiar a un ataque inmediatamente. Entonces, si te sale un clan en algún momento porque te detuvieron y tu dado se quedó en el clan, lo vas a poder cambiar a una habilidad especial. Esto sirve sobre todo cuando tú eres el último jugador o te detuvieron tu lanzamiento porque otro jugador fue el que gritó WAG primero, ¿no? Y eso es en líneas generales el juego, ¿no? A mí me pareció súper divertido, me he matado en la risa gritando WAG, lanzando los dados, atacándonos, es muy divertido. Y aparte que no se separan mucho un buggy del otro, ¿no? Porque ni bien se está disparando uno, los demás jugadores lo atacan y lo detienen. Entonces eso es lo más divertido del juego, el griterío, y es súper aleatorio, eso sí, no busquen una gran estrategia, no busquen complicarse mucho la vida, porque de verdad es bien aleatorio, bien caótico, pero muy divertido. Bueno, eso es todo, no se olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video si les gustó y comentarlo de ser posible. Ya saben, jueguen Gretchen que está tremendo. Gracias y chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.